Gracias, Espíritu de Dios. Adora al Señor allí donde estás, adórale. Comienza a expresarle la necesidad que tienes de Él. La necesidad de entrar hasta su presencia y recibir un toque especial y sobrenatural. Adora a tu Señor. Gracias, Padre. Espíritu Santo, anhelamos tu presencia en mi familia, en mi casa, en mi vida. Tu presencia. Oh, yo quiero estar donde tú estás. Quiero llevar tu presencia, Jehová. Yo quiero estar donde tú estás y quiero llevar tu presencia, Jehová. Es tu presencia la que llena. Es tu presencia la que cambia. Es tu presencia la que llena. Es tu presencia la que cambia. Es tu presencia la que impregna este lugar. Y yo quiero estar donde tú estás y quiero llevar tu presencia, Jehová. Yo quiero estar donde tú estás y quiero llevar tu presencia, Jehová. Oh, es tu presencia la que llena. Es tu presencia la que cambia. Es tu presencia la que llena. Es tu presencia la que cambia. Es tu presencia la que impregna este lugar. And I wanna be. Right where you are, I desire to carry your presence, oh God. And I wanna be right where you are, and I desire to carry. Your presence that can change me. It is your presence that transforms me. Oh, it is your presence that can change me. It is your presence that transforms me. Your presence that has come to fill this place. Oh, it is your presence. Oh, es tu presencia.
Padre amado, tu presencia es todo lo que anhelamos. Entramos por la sangre preciosa y maravillosa de Jesús hasta el lugar de tu presencia. El velo está roto. La sangre derramada en la cruz del Calvario nos ha abierto el camino. Y por el Espíritu Santo entramos confiados al trono de la gracia para recibir en esta tarde el oportuno socorro. Padre, ponemos delante de ti cada vida, cada persona, cada uno de mis hermanos, en sus necesidades, en sus circunstancias particulares, Padre, sabiendo que tu amor es suficiente para estimular tu misericordia. Tú nos amas a pesar de nuestros errores. Tú nos amas porque somos hechura tuya. Tú nos amas porque has pagado con la sangre preciosa de tu único Hijo para salvarnos. Ahora somos tus hijos, Padre, sentados en lugares celestiales con Cristo. Desafiamos toda obra del mal, toda obra de las tinieblas, todo limitante, toda dificultad que pueda haber en nuestras vidas. Y en el nombre poderoso de Jesús, haciendo demanda al poder de la sangre, reclamamos para esta tarde, Padre, milagros poderosos sobre cada vida, sobre cada persona necesitada. Espíritu de Dios, que tu gloria traiga vida, que tu gloria se manifieste en la necesidad de cada uno de nosotros. Espíritu Santo, bendice cada persona en su necesidad. Imparte con tu poder gracia, liberación, sanidad, estabilidad, paz, gozo, bendición espiritual para cada uno. Espíritu de Dios, gracias por tu amor. Levanta tu mano, dile gracias, Padre. Gracias por amarnos allí donde estás. El Señor quiere hacer un milagro en tu vida. Dios no solamente quiere darte una palabra para tu corazón, también quiere operar milagros. Dios es un Dios de obras sobrenaturales. Está escrito que al que cree todo le es posible. Si tú puedes creer, Él lo va a hacer. No tienes que preguntarle si quieres, Él quiere hacerlo. Porque todo don perfecto viene de Dios, del Padre de las luces. Si estás enfermo, tu enfermedad no es un don perfecto que venga de Dios. Si estás en problemas financieros, ese no es un don perfecto. Si tu hogar está tambaleando, ese no es un don perfecto. Don perfecto es lo que viene de Dios, y de Dios viene todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre. Dios tiene su poder sobrenatural para bendecir a sus hijos, y tú eres uno de ellos. Si el Padre fue capaz de dar a Jesús por ti, ¿cómo no te dará con Él también eso que tú estás pidiendo hoy? Solamente cree, levanta tus manos, dile: Padre, creo en tu poder, creo en tu gloria, creo que tú haces mi milagro. Comienza a darle gracias y recibe ahora, recibe con la impartición del Espíritu Santo, recibe ahora tu milagro. Onda sota raba kataquia, asaraba kitaraba soa raba cara. Recibe tu milagro ahora en el nombre poderoso de Jesús. Adórale ahora, adórale ahora, adórale ahora, adórale ahora, bendícele ahora. Gracias, Padre, adora a tu Señor y deja que Él fluya para ti en este día. Con un milagro, con una bendición espiritual. Dale gracias a tu Dios, dale gracias a tu Dios. Te adoramos, te bendecimos, te damos toda gloria, te damos toda honra. A ti, mi Señor, solo a ti. Dale gracias a tu Dios, dale gracias a tu Salvador. Él está hoy dispuesto a bendecirte y ayudarte. Le damos gracias al Señor por este tiempo. Cree que Dios ha obrado un milagro. El milagro es la acción por medio de la cual Dios da paso a lo sobrenatural a través de la fe. La fe es la única forma como se abren las ventanas de los cielos para el hombre. Al que cree todo le es posible, y sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús, nuestro Salvador, Él es el autor y el consumador de la fe. A través de la fe en Jesús obtenemos la salvación. Pero también, si logramos creer que la fe nos salva del infierno, debemos creer que esa misma fe nos salva de cualquier problema, de cualquier enfermedad, de cualquier dificultad. Así que yo te invito para que le des gracias al Señor y para que lo bendigas y esperes en Él. Dios tiene planes de gloria contigo. Allí donde estás, cierra tus ojos, agradécele al Señor por todo lo que Él ha hecho por ti. Es una buena forma de manifestar la fe.
darle gracias a Dios por aquello que esperamos. ¿Estamos listos para nuestra enseñanza de hoy y para nuestra actividad que hemos preparado para todos ustedes? Hoy retomamos las escuelas de oración. Estamos por esta cámara, ¿no? Por aquí estamos, así que voy a saludarlos a todos de una forma ya específica. Les doy la cordial bienvenida a nuestra escuela de oración. Tengo aquí conmigo a mi buen traductor, don Felipe García. Pipe, Dios te bendiga. Dios te bendiga, papi. Un placer estar con ustedes acá una vez más. Es una bendición poder ser parte de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Ok, Pipe, welcome to the School of Prayer, la Escuela de Oración. That's right, we're in School of Prayer today. Estamos en Escuela de Oración en esta noche. Number 173, it's too much. Número 173, son hartas ya. Decía Angie, si esta iglesia no ha aprendido a orar con 173 escuelas, yo creo que no va a aprender ya. I was telling Angie that if this church has not learned to preach with nearly 173 schools of prayer, then we got to do something. Pero por supuesto, es tiempo de aprender, siempre estamos aprendiendo y renovando nuestra fe. But of course, it's time to learn. We're always learning and we're always renovating our faith. Nuestro tema para hoy, orando ante la inminente venida de Jesús. Today, our topic for today is praying for the imminent coming of Jesus. Hay un principio bíblico y espiritual que no podemos ignorar. There is a spiritual and biblical a principle that we cannot ignore. Ese principio es que Jesús va a volver a la tierra. That principle is that Jesus will return to earth. Y cuando vino la primera vez, vino como un cordero. And when he came the first time, he came as a lamb. Para ser sacrificado. To be sacrificed. Pero dice la Biblia que va a volver. But the Bible says that he will return. Y va a volver ya no como cordero, sino como león. And that he's going to return no longer as a lamb, but as a lion. En su primera venida enmudeció y no abrió su boca para defenderse. In his first coming, he was muted and he did not open his mouth. La razón que tenía Jesús para esto. The reason why he did this. Es que vino a morir por nuestros pecados. Is that he came to die for our sins. Pero cuando vuelva, vendrá como el león de la tribu de Judá. But when he comes back, he will come back as the lion of the tribe of Judah. Y vendrá para vencer porque ha vencido. And he will come to overcome because he has already overcome. Y vendrá a recoger a su iglesia. And he will come to grab his church. Y a juzgar a los hombres. And to judge all men. Mi objetivo de esta enseñanza de hoy no es hacer un despliegue de los eventos futuros. My objective for the teaching for today is not to expand on what's going to happen in the future. Mejor lo que estoy tratando de hacer por el Espíritu es cómo orar ante la inminente venida de Jesús. What I'm trying to do rather than that is how to pray for the imminent coming of Jesus. Para poder entrar bien en este tema, le invito a que vamos al libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 7 al 11. In order to enter into this topic in the right way, I'm going to invite you to go to Acts chapter 1, vamos verses a leerlo, 7 to 11. Lo leemos en español y la gente puede seguirlo en inglés ahí en su casa. No hay problema. We're going to read in Spanish, and all you English watchers, you can read it at home on your screens or on your Bible. Versículo 7 de Hechos 1 dice así. Les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Siempre el ser humano desea conocer el futuro. Human beings are always wanting to know the future. Todo el mundo quiere saber qué le depara el futuro. Everyone wants to know what is awaiting for them in the future. Los discípulos sabían que Jesús se iba a ir, pero ellos querían una seña del futuro. The disciples knew that Jesus was leaving, but they wanted a sign from the future. Pero no querían saber los pormenores del futuro, sino algo específico, el cuándo. But they didn't want to know the what was exactly what was happening, but the when. What was going to happen, but the when. Hay dos cosas que uno quiere saber del futuro, el cuándo y el cómo. There are two things that we want to know about the future, the when and the how. Los discípulos solo estaban interesados en el cuándo. The disciples were only interested in the when. Y entonces Jesús les da una respuesta muy directa y muy fuerte. So then Jesus gives them a very direct and a very, very tough answer. Él les dice que no les toca a ellos entender y conocer los tiempos que el Padre tiene en su sola potestad. He tells them that it's not for them to know the times and the seasons that the Father has in his grasp. Más allá del deseo humano de conocer el futuro.
further from the human desire of knowing, of wanting to know the future. Para los hijos de Dios debe ser suficiente saber que Dios tiene el control de la eternidad. For the children of God, it should be plenty to know that God has the complete control over the future. Nuestro Padre controla los tiempos y sazones así que eso nos debe mantener confiados. Our Father controls the times and the seasons, which means that that should allow us to feel calm and rested in Him. Hay gente que desea saber todos los pormenores. Generalmente, quien más desea saber es porque está más desconfiado de lo que va a pasar. There are people that want to know all the details, and those people that want to know every single detail is usually because they don't have trust about what's going to happen. Ante la pregunta de los discípulos, Jesús da una respuesta clara para no darles tiempos. With the answer of the disciples, Jesus gives them a very clear answer so that he doesn't reveal certain times to them. Viene el versículo 8 tan conocido por todos. Look at verse 8, which is so renowned by so many. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo que Dios da como respuesta ante la petición de conocer cuándo será el fin. What God gives as an answer to the question of them wanting to know when the end was going to come. Es la promesa de la venida del Espíritu Santo. It's the promise of the coming of the Holy Spirit. El Espíritu Santo viene para preparar en nosotros el reino. The Holy Spirit comes to prepare in us the kingdom. La pregunta de ellos fue, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? The question of them was, will you reestablish the kingdom of Israel in this time? Y Jesús le dice, no, yo les voy a traer el reino a sus corazones por medio del Espíritu Santo. And Jesus said, no, I'm going to bring the kingdom to your hearts through the Holy Spirit. Y ustedes tendrán el reino no solo para gobernar, porque hoy hay un evangelio de gobierno que se olvida del evangelio de humillación. And you will have the Spirit not only to govern, because right now we live in a gospel where people just want to govern and they forget that they're supposed to humble themselves as well. Pero allí Jesús dice, por el control del Espíritu Santo, ustedes me van a ser testigos en un mundo ajeno a mi reino. But there Jesus says, through the control of the Holy Spirit, you will be witnesses to me. Haciendo como un resumen de ese diálogo entre los discípulos y Jesús. Making like some sort of summary between that dialogue between the disciples and Jesus. Ellos le dicen, restablecerás el reino, o sea, ellos esperan que Jesús restablezca el reino. They tell them, you will reestablish the kingdom, so they're awaiting for Jesus to reestablish the kingdom. Y la respuesta de Jesús es, no, yo no voy a hacer nada de eso, lo van a hacer ustedes. And the answer that Jesus gives them is, no, I'm not going to do any of that, you guys are going ustedes to do van a recibir poder por medio del Espíritu Santo para que salgan a establecer el reino en los corazones de aquellos que sean tocados. You will be the ones that will be receiving power through the Holy Spirit so that you go and you establish the kingdom of God in the hearts of those that are most in need. Versículo 9 al 11 nos da un marco de lo que es la venida de Jesús. Verses 9 to 11 give us a sort of frame of what the coming of Jesus is about. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ello, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La ascensión del Señor debió ser algo supremamente triste y doloroso para los discípulos. The ascension towards heaven of the Lord must have been something extremely saddening saddening and heartbreaking for the disciples. Está el milagro de verlo subir en cuerpo al cielo. There is the miracle of seeing him rise in his body towards heaven. Mezclado con la tristeza de saber que se va. Mixed with the sadness of knowing that he is actually leaving. Y entonces aparecen dos ángeles. So then two angels appear. Que les dicen, tranquilos.
that tell them don't worry. El mismo Jesús que ustedes ven subir ahora. The same Jesus that you see going up now. Va a volver, lo van a ver bajar de nuevo. Will come back and you'll see him come down again. Y eso es lo que conocemos como el regreso de Jesús. And that's what we know as the coming back. No voy a hablar de todos los eventos escatológicos o futuros porque no es mi objetivo, repito una vez más. I'm not going to talk about all the theological events and everything that's exactly going to happen because it's not my objective for today. As I've said before. Nos basta con saber que lo que estamos viviendo, el momento profético, es lo que Jesús llama el principio de dolores. It's enough to know that the time that we're living, the prophetic time that we're living, is what Jesus calls the beginning of the sorrow. Después del principio de dolores, que va a estar mezclado entre un gran sufrimiento para la humanidad y una gran explosión de salvación, vendrá el rapto de la iglesia. After this beginning of the sorrows, which will be a mixture of great suffering for humanity, but a great explosion of salvation and evangelization for its souls, then the rapture will come. La iglesia se irá para estar con Cristo y estar en el tribunal de Cristo y se celebrarán las bodas del Cordero. The church will go to live with Christ and they will be in the tribunal of Christ and they will go and celebrate the weddings of the Lamb. Al irse la iglesia, entonces queda libre el diablo para manifestar el hijo de la perdición. A quien la Biblia llama el anticristo. When the church leaves, then the devil is free to reveal the son of complete loss, which the devil calls the antichrist. El anticristo establecerá un reino global, una globalización con un gobierno mundial. The antichrist will then establish a globalized governing over this world. Y a través de ello hará un pacto con el pueblo hebreo y establecerá el pacto en el Medio Oriente, la paz, perdón, en el Medio Oriente. And through that he will create a covenant with the Hebrew people and he will establish a covenant of peace in the Middle East. Esa paz que construirá en el Medio Oriente está profetizada por Jesús cuando dijo: yo he venido en nombre del Padre y no me recibís. Otro vendrá en su propio nombre, a este sí recibiréis. That peace, that covenant that they did with the Middle East is... It's prophesied by Jesus when he said, I came as a son of God and you did not receive me. Someone else will come in his name and he you will receive. Ese gobernante mundial llamado el anticristo va a cometer algo que la Biblia llama la abominación desoladora. That global governor, which the Bible calls the antichrist, he's going to fulfill something which is called, ¿se llama qué, perdón, papi? Abominación desoladora. The abomination which brings loneliness, that's what it's called. ¿De qué se trata la abominación desoladora? What is the abomination that brings loneliness about? What is that about? Se trata de reconstruir el templo y volver a sacrificar animales, sangre de animales en el templo. It's about reconstructing the temple and sacrificing once again the blood of animals. Esto despertará la ira de Dios por completo. This will awaken the anger of God completely. Porque estarán pisoteando la sangre de su hijo. Because they will be stepping on the blood of his son. Y entonces a la mitad del periodo de los 7 años de la tribulación y gran tribulación se inicia la época de más caos para la humanidad en toda su historia. So then at the halfway point of the 7 years of tribulation, then the most difficult time for human beings will begin. Habrá gran persecución, habrá mortandad y todo terminará con la segunda venida de Cristo a la tierra. There will be a great tribulation, there will be death, and it will all end with the great second coming of Jesus to this earth. Allí establecerá el reino terrenal por 1,000 años y después de los 1,000 años vendrá un juicio final y la eternidad en todo aquello que Dios ha determinado según la palabra. Then a judgment will come and then 1,000 years will pass and then another judgment will come which will completely end everything. Cuando vemos lo que está pasando en el mundo, sabemos que está cerca la venida de Jesús. When we see what is happening in the world, we know that the coming of Jesus is close. ¿Quién podría pensar? Who could have thought? Que había una forma para encerrar a todo el universo, a todo el planeta Tierra mejor en sus casas. That there was a way to lock up the entire planet in their homes. Y reducir a las grandes naciones a un puñado de gente dolida a quien se le mueren por miles sus nacionales. And reduce the great nations to a handful of people in which they lost multitudes of loved ones. Esto es principio de dolores. This is the beginning of sorrows. De Jesús está cerca. The coming of Jesus obviamente, is close. Todavía faltan cosas por ocurrir. Of course, there's
still a lot of things to happen. Y todavía falta que se cumpla la gran promesa de la predicación del evangelio a todo el universo, a toda nación. And of course, the great promise of the preaching of the gospel to the entire world is yet to be fulfilled. No tenemos que preocuparnos tanto por cuándo vendrá Jesús. We don't have to worry so much about when Jesus will be coming. Porque de alguna forma la gente quiere saber cuándo va a venir para ver si se preparan ya o esperan en su pecado un poquito más. Because in some way people want to know so that they get ready now or they just wait a little bit more in their sin. Pero no. No hay que temer a la venida de Cristo. Mejor hay que velar y orar para estar listos para cuando Él regrese. But no, we don't have to fear the coming of Christ. In the contrary, we have to pray and be vigilant for when He comes. Cuando se cumpla todo lo que Dios ha determinado según la Biblia. When everything that is fulfilled, that God has determined according to the Bible. Cuando toda la maldad del mundo y la iniquidad suba hasta la presencia de Dios, Dios determinará que es el tiempo de enviar a su Hijo. When all the evilness and all of that rises up, then God will know that it's time to send His Son. ¿Por qué Dios nos está permitiendo o permite para el mundo vivir esto que son los principios de dolores? Why is God allowing these times, which are called the beginning of the sorrows, to happen? La razón se llama misericordia. The reason is mercy. Este momento que vive el mundo es para que la iglesia, la amada de Jesús, se prepare. This moment that the world is living is so that the church, the beloved one by Jesus, gets ready. La iglesia del Señor ha estado vestida de filosofía, ha estado vestida de humanismo, ha estado vestida de obras humanas, ha estado vestida de tanta cosa material. The church of the Lord has been dressed with so many material things. Y Dios lo que está buscando con esto es que se vista de santidad. And what God is seeking with this is that it dresses up itself with holiness. De vestiduras blancas. With white linen. Él viene por una novia pura, limpia, sin mancha y sin arruga. He comes for a bride which is clean, pure, without stain or wrinkle. Así que esto tiene como objetivo despertar a la iglesia para que asuma su responsabilidad ante el destino profético no solo de la iglesia, sino de la humanidad. So this has as its objective to awaken the church. Pero asimismo, estos tiempos difíciles, but in the same way, these difficult times, tienen como objetivo despertar al mundo para que se arrepienta. Have as an objective to awaken the world so that it will wake up. Dios está sensibilizando el corazón de los hombres para que se vuelvan a Él. God is making the hearts of men sensitive so that they turn to Him. Mateo capítulo 24, versículos 40 al 44. Matthew chapter 24, verses 40 to 44. Entonces, estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto. Que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros, estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Él va a venir. He will come. Pero necesita encontrarnos listos. But he needs to find us ready. Si un ladrón fuese a asaltar tu casa, if a thief was going to go and intrude in your house, y tú te enterases del día, la hora y el momento en que va a llegar, and if you had the chance to find out about the day, the hour and the moment in which they were going to break in, tú? What would you do? Tú te prepararías. You would prepare yourself. Buscarías armas. You would look for weapons. Buscarías ayuda de vecinos o de amigos. You would look for friends from your neighbors or your friends. Cerrarías las puertas. You would close the doors. Pondrías a salvo tu familia. You would put your family safe. Pues bueno, es la comparación que la Biblia hace con la venida de Jesús. Well, that's the comparison that the Bible does with the coming avisar. Of Jesus. He's going to come like a thief. Pero without letting us know. Dice la Biblia que para nosotros no será así. But the Bible says that for us, it will not be like this. Porque nosotros sí conocemos la palabra y sabemos cuándo vendrá Jesús. Because we do know the word and we know when Jesus is going to come. Y sabiendo cuándo Él va a venir, debemos estar preparados. And knowing when He's going to come, we need to be prepared. Debemos velar y orar. We need to
pray and be vigilant. Viendo lo que le está pasando al mundo, la iglesia debería estar de rodillas clamando. Seeing what is happening to the world, the church needs to be in their, on their knees crying out to God. Algunos dirán, bueno, todavía faltan profecías por cumplirse. Some may say, okay, but there are still so many prophecies that are yet to be fulfilled. Y el Dios de los tiempos puede hacer que se cumplan en un solo instante y venir por nosotros. And the God of the times can allow them to be fulfilled in a single instant and he can come for us. ¿Qué tal que este fuese el último miércoles de nuestra vida? What if this was the last Wednesday of our lives? ¿Qué tal que esta fuese la última semana? What if this was the last week of our lives? ¿Qué tal que no volviésemos a despertar más en esta tierra? What if we never woke up again on this earth? Ya no tendríamos tiempo de preparación. Then we wouldn't have time to be prepared. Porque cuando Él venga nos debe encontrar preparados. Because when He comes, He needs to find us prepared. Y yo oro para que la iglesia entienda esta verdad. And I pray so that the church understands this truth. Yo te pido que levantes tu mano. I ask you to lift allí up your hand. Estás. There where you y are. Y prepara tu corazón. And that you prepare your heart. Digo, Padre Celestial. And you say with me, Heavenly yo Father. Yo te pido en esta tarde. I ask you in this afternoon. Que prepares mi corazón para la venida de Cristo. That you prepare my heart for the coming of Jesus. Despiértame a la santidad, mi Señor. Awaken me to holiness, oh, my Lord. Oh, Jesús, que si tú vienes, yo esté preparado. Father, that if you come, that I be prepared. Que si tú vienes, mi casa esté lista. That if you come, that my home would be ready. Que si tú vienes, nada me detenga en la tierra, Padre. That if you come, that nothing stops me on this earth. Perdona mis pecados. Forgive my sins. Líbrame de toda culpabilidad. Free me from all guilt. Y hazme un hombre apto de ir a la eternidad. And make me someone who is por la sangre de Cristo, going to eternity. Por la sangre de Jesús. By the blood por of la Jesus. Sangre de Cristo. By the blood of Aleluya. Christ. Hallelujah. Aleluya. Es por eso que hoy en esta escuela de oración, which is why today in this school of prayer, quiero enfocarme en cómo orar en torno a la venida de Cristo. I want to focus in how to pray in regards to the coming of Jesus. Un nombre técnico que se le da a la venida de Jesús es la bendita esperanza. A technical name that is given to the coming of Jesus is the holy hope. Y yo preguntaba por qué lo llaman la bendita esperanza. And I asked myself, why is it called the holy hope? Bueno, porque es bendita, sí. Well, because it's holy, yes, of course. Pero es esperanza. But it is hope. Entonces yo me preguntaba, ¿qué tiene que ver la fe con la venida de Cristo? So I asked myself, what does faith need to do with the coming of Christ? Pues para que Él venga, absolutamente nada. But for Him to come, nothing is needed. Jesús viene no por fe, sino por esperanza. I mean, for Jesus to come, no faith is needed. He comes not by faith, but because he comes because of hope. Así nosotros creamos o no creamos, de toda manera va a venir. Even if we do not have faith in him, if we do not believe in him, lo or if we marca, do have faith and we do believe, he's going to come. Lo que marca la diferencia es la esperanza. What sets or what marks the difference cuando is usted hope. Espera algo, usted se perfecciona y se prepara para ese algo. When you're hoping for something, you perfect yourself and you prepare yourself for that por something. Eso no es de extrañarse que el diablo esté haciendo populares doctrinas contrarias a la bendita esperanza. Which is why it's not coincident that the devil is making doctrines go popular that are against this holy hope. Una iglesia que se ha fundamentado solo en cosas terrenales no tiene que esperar nada, todo lo quiere ahora mismo. A church that is only awaited or that is based only on acquiring things in this earth, they don't have to wait for anything because they have everything like this. Y es por eso que escuchamos pastores hasta decir, Jesús, no vengas, no vengas, no todavía no vengas, tengo cosas que hacer en la tierra. Which is why we hear some pastors say, Jesus, you know what, don't come yet. Don't call me. I have a few things to do here on earth. Doctrinas demoníacas que those solo are, sirven para que el hombre pierda su atención en el juicio que va a tener delante de Dios. Those are demonic teachings that only serve for man losing their focus about the judgment that they will have one day. Vamos a ver entonces algunos principios de oración por la venida de Jesús. We're going to see then some principles of prayer for the coming of Jesus. Lo primero que tenemos que tener claro. The first thing that we need to have clear. Oremos por la salvación de los pecadores. Let us pray for the salvation of sinners. Es lo primero que debemos empezar. It's the first thing that we need to start with. Una persona que espera a Jesús ora por los pecadores. A person that is awaiting for Jesus prays for sinners. No podemos tener un evangelio egoísta. We cannot have a selfish gospel. Yo me salvo, yo estoy listo. I'm saved, I'm good. Algunos hasta crean doctrinas para asegurarse que pecando se van a ir.
Some even create doctrines so that they're sure that even while they sin, they'll still be able to go to Pero heaven. No te engañes. But do not trick Dios yourself. No puede ser burlado. God cannot be mocked. Todo lo que el hombre sembrare de eso mismo va a segar. Everything that man sows from that they will harvest. Necesitamos orar por la salvación de los pecadores. We need to pray for the salvation of sinners. Algunos estarán pensando en la salvación de los pecadores en África o en Asia. Some may be thinking, oh, the salvation of sinners in Africa or Asia. En Europa, en Oceanía. In Europe or Oceania. En los lugares más lejanos de la tierra. In the furthest places on earth. Pero antes de mirar lo último de la tierra. But before looking at the depths mira or the furthest places on earth, look at Jerusalem. Mira tu Jerusalén. Look at your Jerusalem. Mira tu Samaria. Look at your Samaria. Mira lo último de la tierra. Look at the ends of the earth. Comienza a mirar por tu familia. Begin by looking at your family. ¿Sabías tú que si Jesús viene y tus familiares no se han entregado a Cristo, se perderán eternamente? Do you know that if Jesus comes and your family members have not given themselves to Jesus, Pastor, they will be lost su predicación forever? No me gusta. Pastor, I do not like your preaching. Tampoco le va a gustar el infierno a nuestros familiares si no se entregan a Jesús. Hell will not be likable to our family members if they don't give themselves up to Jesus. Necesitamos orar por los pecadores. We need to pray for sinners. Es una obligación y una responsabilidad que tenemos. It's an obligation and a responsibility that we have. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 4. First letter of Paul to Timothy, chapter 2, verses 1 to 4. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere salvar a toda la humanidad. God wants to save all of humanity. Y le pide a la iglesia que ore por todos. And he's asking the church to pray for everyone. Ante la inminente venida de Cristo hay que orar por la salvación de los hombres. In regards to the imminent coming of Jesus, we have to pray for the salvation of man. Esa es la primer fase de nuestra oración. That's the first phase of our prayer. Tú no puedes dejar un solo día de orar por la salvación de otros. You cannot go a single day without praying for the salvation of others. Y yo oro para que se despierte en nosotros un espíritu de responsabilidad por los que se pierden. And I pray so that a spirit of responsibility is awakened in us for those that are lost. Hay que orar por nuestros hijos. We need to pray for our children. Hay que orar por nuestros familiares. We need to pray for our family Hay members. Hay que orar por nuestros vecinos. We need to pray for our neighbors. Hay que orar por nuestros compañeros de trabajo. We need to pray for our coworkers. Hay que orar no solo para que tengan paz en la tierra. We need to pray not only so that they have peace on earth. Sino para que solucionen su problema de diferencia con Dios debido al pecado. But so that they solve their problem of difference, of indifference with God in regards to sin. Necesitamos orar por un mover de arrepentimiento. We need to pray for a move of repentance. Mira tu ciudad. Look at your city. Mira tu nación. Look at your nation. Allí hay gente que necesita ser salva. There are people there that need to be saved. Tal vez ellos no valoran la salvación porque no están despiertos a lo espiritual. Maybe they don't value salvation because they're not awakened in regards to all things that are spiritual. Pero tú y yo sabemos que hay un solo camino para llegar al Padre. But you and I know that there is only one way to get to the hay Father. Hay una sola verdad y es Jesús. There is only one truth, and that truth is Jesus. Y hay una sola vida y es la que el Padre da. And there's only one life, and that's the life that the Father gives. Si sabemos eso, ¿cómo no podemos decirle a la gente la verdad para evitarles su condenación eterna? If we know that, how are we stopping from telling the people the truth so that they don't go to the place that they're destined to go? Clamo al Señor para que se levanten intercesores. I cry out to God so that intercessors are lifted up. Que oren por la salvación del mundo. That pray for the salvation of the world. Y yo declaro en el nombre de Jesús. And I declare in the name of Jesus. Que se desata un espíritu de responsabilidad espiritual. That a spirit of spiritual responsibility is unleashed. Y no te va a gustar lo que voy a decir, pero lo digo en el nombre de Jesús. And you're not going to like what I'm going to say, but I'm going to say in the name of Jesus. I declare. Que Dios carga tu corazón con las malas noticias que ves. That God
burden your heart with the bad news that you're watching. Te va a poner a orar por lo que ves. Yes, he's going to put you to pray for what you're seeing. Te va a poner a orar por el mundo de pecado. He's going to put you to pray for the world of sin. La carga de la gente que ves en televisión que sufre. That you get a burden for those people that you watch on TV that are suffering. La iglesia no puede seguir haciendo oídos sordos. The church cannot continue having deaf ears. Necesitamos orar por la salvación. We need to pray for the salvation of sinners. Levanta tu mano, dile, Padre, activa en mí. Lift up your hand and say, Father, activate in me. Un espíritu de amor por los pecadores. A spirit of love for sinners. Padre, pon en mi corazón la carga por los que se pierden. Father, put in my heart the burden for those that are lost. Enséñame a orar por arrepentimiento. Teach me to pray for repentance. Enséñame a orar por la salvación de otros. Teach me to pray for the salvation of others. Ayúdame a cooperar con el Espíritu Santo. Teach me to help me to cooperate with the Holy Spirit. Para preparar almas para la salvación. So that I can prepare souls for Aleluya. Salvation. Hallelujah. Gloria a Dios. Glory to God. El segundo principio en nuestra oración de la inminente venida de Jesús. The second principle in our prayer in regards to the imminent coming of Jesus. Oremos para que se levanten obreros aptos para este tiempo profético. Let's pray so that apt workers are lifted up for this prophetic time. Se necesita un estilo de ministro que pueda ser competente para el tiempo profético que nos viene. A style of minister is needed, a style which can be a component to the style that Christ is demanding. Necesitamos pastores que amen las ovejas. We need pastors that love their sheep. Que busquen la perdida. That look for those that are lost. Que clamen por la que está descarriada. That cry out for the one that got carried away. Y en ese orden de ideas necesitamos una iglesia con un liderazgo más enfocado en los propósitos del reino. And in that order of ideas, we need a church that is more focused with the purposes of the kingdom. Un liderazgo con menos rebeldía y con más sujeción y amor. A leadership with less rebellion and more subjection and love. Necesitamos aprender a orar. We need to learn to pray. Para que se levanten los hombres y mujeres con el corazón adecuado para el plan de Dios. So that the man and woman with the right heart are lifted up for the plan of God. Ahora con lo que acaba de pasar y lo que está pasando con esta pandemia. With what just happened and with what is happening with this pandemic. Uno ve todo tipo de predicaciones en las redes sociales. We see all sorts of preachings in social media. Y ante algunas predicaciones yo me toco la cabeza y digo, Señor, pobres ovejas. And after I watch some of these preachings, I put my hands on my head and I think to myself and I say to God, God, poor sheep that are listening to this. En un momento tan difícil y gente predicando verdaderas tonterías que no sirven para nada en los propósitos de Dios. In a moment in which is so difficult, like the one we're living in, people are preaching foolishness that is not in the purpose of God. Este es un tiempo para predicar arrepentimiento. This is a time to preach repentance. Salvación. Salvation. Restauración. Restoration. Búsqueda de la presencia de Dios. Seeking for the presence of God. Pero se requieren los hombres y mujeres de ministerio que hagan lo correcto. But the men and women of ministry are required, those that will do the right thing. Ahora más que nunca. Now more than ever. Dios demanda ministros que busquen en la presencia la palabra adecuada para los propósitos de Dios con su pueblo. God is demanding ministers that seek in the presence for the right word that his people is in need of. Mateo capítulo 9, versículo 36 a 38. Matthew chapter 9, verses 36 to 38. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Un mundo necesitado. A world in need. Con un grupo de servidores que no se duelen de las ovejas. With a group of servers servants that are not hurt. ¿Cuál es la solución? Or do not have a burden for their sheep. Que roguemos al Padre. What is the solution that que we cry out to the Padre Father? Que levante ministerios. And we ask the Father that he may lift Ahora, up ministries. Para los que somos siervos de Dios y estamos desarrollando ministerio. Now for those that are servants of God and we are developing a ministry. Antes de pedir que Dios levante ministros competentes. Before asking that God lifts up competent ministers. Lo lógico es que nosotros
Oremos para volvernos ministros competentes. The logical thing is that we pray so that we become competent. Y con temor y temblor yo levanto mi mano en esta noche. And with temor, with fear and tremor, I lift up my hand. Y le pido al Señor que me haga un hombre competente para este tiempo. And I ask the Lord that He makes me a man who is fit Padre, for yo this pido time. Que hagas de mí, sota raba, Father, I pray that You make of me el pastor que las ovejas necesitan. The pasture that Your sheep need. Oh Padre, ayúdame a conducirlas a Tu redil. Father, help me to drive them towards para que te where conozcan. You want them to be, so that they know You. Para que sean protegidas por Ti. So that they're protected by You. Oh Padre, y ayúdame. Oh Father, and help me. A levantar me líderes que estén listos para poderse en sintonía contigo. To lift up leaders that are ready to be in sync with You. Levanta los líderes adecuados para este tiempo, Padre. Lift up the adequate leaders for this time. Hombres y mujeres con pasión por las ovejas. Men and women with passion for the sheep. Una pasión resultado de estar apasionados por Ti. A passion that comes as a result for being passionate for You. Desechamos todos los deseos y las prioridades humanas que han dañado los ministerios. We throw away all desires and human priorities that have tossed away other ministries. Y nos ocupamos de Tus prioridades, Padre. And we focus on Your priorities. Queremos ser obreros aptos. We want to be fit y preparar obreros workers aptos. And prepare en el nombre de fit Jesús. Workers. Allí donde está, in the name of mano. Jesus, lift up your hand there where you are. Señor, haz de mí. And say, Lord, make of me. El líder que tú esperas que yo sea. The leader that you're waiting for me to be. Haz de mí un líder en mi casa. Make me a leader in my home. Haz un obrero útil para tu reino. Make me a useful worker for your Cámbiame, kingdom. Señor. Change me, Lord. Y levanta líderes. And lift en up mi ciudad, leaders. In my city. En mi nación. In my nation. En mis generaciones. In my generations. Oh, yo pido en el nombre de Jesús. Oh, I pray in the name of Jesus. Que los niños de hoy sean llamados por Dios. That the kids of today are called by God. Que jóvenes desprecien todo lo que les ofrece Faraón para ir a buscar la tierra que Dios les promete. That the youth deny everything that the Pharaoh is offering them so that they go and seek the promised land that was given. Yo declaro ministerios levantados con pasión por la venida de Cristo. I declare lifted ministries with passion for the coming of Jesus. Debemos orar por la salvación de las almas. We need to pray for the salvation of souls. Debemos orar para que se levanten obreros aptos para la obra. We need to pray so that fit workers are lifted up for the y work of God. Y lo tercero que debemos enfocarnos. And the third thing that we need to focus on. Debemos orar para ser hallados fieles. We need to pray so that we are found faithful. Esa es una necesidad nuestra y del reino. That's our necessity and the kingdom's necessity. Necesitamos entender que Jesús va a venir. We need to understand that Jesus is coming. ¿Sabes qué dijo Jesús? And you know what Jesus said? Él dice que si Él pide cuentas donde no ha sembrado, ¿cómo no pedirá cuentas en aquellos en que sembró? He says that if He's asking for a harvest from places where He didn't sow. Imagine the harvest that He's asking for from places where He did sow. Yo no quiero que olvides que un día tú y yo nos pararemos frente a frente delante de Jesús. I don't want you to forget that one day you and I will stand face to face with Jesus. Y Él va a examinar con el crisol, con el lente de Su palabra nuestra vida. He's going to examine with the lens of His word our lives. Y allí. And there. Seremos catalogados fieles o infieles. We'll be categorized as faithful or unfaithful. Es por eso que hay que orar. Which is why we must pray. Orar para que seamos hallados por dignos de ser sacados de esta tierra. We must pray so that we are found worthy of being taken out from this orar earth. Orar para que seamos la gente fiel que Cristo viene a recoger. We must pray so that we are found as the faithful people of Christ that He comes Yo te pregunto, to pick up. I'm going to ask you. Con el tipo de vida que tú llevas. With the style of life that you have. ¿Estarías listo para irte con Jesús? Would you be ready to leave with Jesus? No me respondas con teología. Do not answer this question with theology. Porque la teología se convierte generalmente en la excusa de los infieles. Because theology generally becomes the excuse of those that are unfaithful. Yo te estoy hablando es a tu corazón. I'm speaking to your heart. ¿Tú crees que si Jesús viene y tú no has dejado el pecado que Él te está diciendo hace tiempo que dejes, te irás con Él? Do you think that if Jesus comes and you have not left that sin that He's told you to leave behind for so long that you'll leave with Him? ¿Tú crees que si Jesús viene,
¿Te irás en medio de la fornicación, el adulterio, el robo, la mentira en la que vives? Do you think that if Jesus comes, you will leave in the midst of the fornication, the thefts, the lies in which you're living in? Si eso fuera verdad, Pablo dice algo muy claro. If that was true, Paul says something that is very clear. Si es así, comamos y bebamos que mañana moriremos. If it's like that, let us eat and drink, for we will die tomorrow. Pero eso no es lo que dice la Biblia. But that's not what the Bible says. La Biblia no nos manda a comer y a beber. The Bible does not send us to eat nos and to drink. Nos manda a abstenernos de toda especie de mal. It sends us to abstain from all sorts of evil. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 9 al 11. Second letter of Peter, chapter 3, verses 9 to 11. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Es palabra de Dios. It's word of God. It's the word of the Lord. Okay. Esta es una palabra que Dios nos da para prepararnos en santidad. This is a word that God has given us to prepare ourselves in holiness. Algunos creen que como Jesús no llega y lo están anunciando hace tanto tiempo, es que Dios retrasa la promesa. Something that since Jesus isn't coming yet and they've been saying that, or they've been withholding the coming of Jesus because God is just holding it back. Pero cuando analizamos este pasaje, yo creo que deberíamos temblar todos los cristianos. But when we analyze this passage, I feel like all Christians, we should tremble. Si alguien estima que la promesa está retardada, es porque es cristiano, porque sabe la promesa. If anyone thinks that the promise is delayed, it's because they're Christian, because they know of the promise. Y allí Pedro dice que Dios es paciente con nosotros. And then Peter is saying that God is patient with us. No dice que es paciente con los pecadores, sino con nosotros. He doesn't say that he's patient with sinners. He says that he's patient with us. La paciencia del Señor es esperando que nosotros nos arrepintamos. The patience of the Lord is awaiting for us to repent. Pastor, yo ya me arrepentí, hice la oración de fe. Pastor, I already repented. I did the prayer of faith. El arrepentimiento no es hacer una oración de fe, ni ir a una iglesia, ni siquiera bautizarte. The repentance is not doing a prayer of faith. It's not even going to a church. It's not even getting baptized. Arrepentimiento es confesar el pecado y apartarse de él. Repentance is confessing sin and departing, moving away from it. Hay gente que va a la iglesia por 40 años y no se arrepiente del pecado del que vive. There are people that go to church for 40 years and they do not repent of the sin that they live. El grave problema de esa condición de ser cristianos de religión y no habernos arrepentido. The greatest problem of that condition of being Christians of religion and not having real repentance. Es que aquí vuelve y repite la palabra que el Señor vendrá como un ladrón en la noche. Is that here he repeats the word again saying that the Lord will come like a thief at night. Sin que tú sepas cuándo se puede acabar el tiempo. Without you in knowing how time can suddenly end. Y si ese tiempo se acaba, tú no tendrás tiempo para arrepentirte. And if that time is finished, then you will have no time to find repentance. Tu último minuto puede ser este. Your last minute could be this one. Hay un ejemplo que pongo con una niña, con un hermano que le tocó un ejemplo de una niña en Bogotá. There's an example that I put with a brother that he had an example with a little girl in Bogotá. Un hombre de Dios se montó a un bus. A man of God went on a bus. Había una sola silla vacía y era con una niña muy linda. There was only one empty chair and it was with a girl that was very pretty. El hombre de Dios se sentó al pie de la jovencita. The man of God sat beside this young lady. Y entonces, como todo cristiano responsable, comenzó a conversar con la niña para hablarle de Jesús. And just like any responsible Christian, he began to speak with the young lady about Jesus. Y él le dijo, mira, Jesús te ama y tiene un plan para tu vida. And he said, look, Jesus loves you and he has a plan for your life. La muchacha con mucha soberbia le dijo, yo no estoy interesado en los planes de Jesús, yo ya tengo planes. The young lady with a lot of pride, she said, I'm not really interested in the plans of Jesus, I already have plans for myself. Y el hombre le dijo, bueno, Dios tiene un plan mejor que el que tú puedas tener. And the man said, well, God has a plan that is better than any plan that you could have. Y la muchacha para burlarse del predicador. And the woman to mock the preacher. Le dijo, mire, yo tengo mi novio, es ingeniero, yo estoy terminando la carrera,
Yo soy candidata a reina por mi ciudad y yo tengo planes ya para la vida. She said, listen, my boyfriend is an engineer. I'm finishing my career and I'm a runner up to become a pageant winner in my city. Y entonces el predicador, para hacer despertar a la muchacha, le dijo, ¿y qué tal que hoy fuese tu último día? And then the preacher, to make the young lady kind of wake up of the blindness that she was in, he told her, and what if today was your last day? Y la muchacha se enojó. And the young lady got mad. Ustedes los cristianos siempre quieren meterle miedo a uno. You Christians always want to put fear into us. No me importa lo que usted me diga. I don't care about what you say. Yo voy a casarme. I'm going to get married. Voy a ser reina. I'm going to be a voy a queen. Tener hijos cuando yo quiera. I'm going to have kids when I y want voy to. A morirme después de haber hecho todo lo que yo quiera. And I'm going to die after I did everything that I wanted to do. Cuando esté viejita me busca, le escucho su mensaje. When I'm old, then look for me, I'll hear your message. Y la muchacha tocó el timbre del autobús. And the young lady pulled the rope in the bus. Pasó estrujando al hombre y fue a buscar la puerta de salida. She went running past the man and went to go look for the exit door. Se bajó del autobús. She got off of the bus. El hombre oró y le dijo, Señor, salva a esa muchacha. The man prayed and he said, Lord, save that young lady. Y mientras el autobús arrancaba, and while the bus accelerated, se oyó el sonido fuerte y estrepitoso de un carro que frenaba. Then you heard the loud and shocking sound of a car that was breaking. Cuando el hombre miró por la ventana para ver lo que ocurría. When the man looked by through the window to see what was happening. La niña, la jovencita, había sido atropellada por otro carro. The young lady had been struck by another car. Murió in su facto. She died in impact. ¿Dónde quedaron sus sueños? Where were her dreams? ¿Dónde estaba el ingeniero? Where was the engineer? ¿Dónde quedó la reina? Where was the pageant? ¿Dónde estaban los sueños de eternidad? Where were the dreams of eternity? ¿Tuvo tiempo para poder decidir? Did she have time to decide? El tiempo se le acabó. The time was finished for her. No pudo salvarse. She couldn't save herself. Tuvo la oportunidad. She had the opportunity. Y no lo hizo. And she didn't do it. Y nosotros como creyentes, us as believers, conociendo la verdad, knowing the truth, conociendo el evangelio, knowing the gospel, postergamos el arrepentimiento. We postpone repentance. Le decimos al Señor que nos espere. We tell the Lord to wait for us. Como si el pecado fuera más importante que Dios. As if sin was more important than God. Yo te invito para que hoy le digas al pecado, tú esperas y obedezco a Dios hoy. I invite you to look at sin today and to tell him, you wait. Tenemos que orar para ser hallados fieles. We need to pray so that we are found faithful. Pablo mismo dice, ¿qué tal que yo habiendo sido heraldo venga a ser desechado? Paul himself, he said, what if I was the high one and I was thrown away? Debemos vivir todos los días como si fuera el último día delante de Dios. We need to live every day as if it was our last day before God. Luchar contra el pecado. Fight against sin. Y si luchando fallas, and if while fighting you fall, misericordia que Él te va a ayudar. Ask for mercy, for he's going to pero help no dejes de orar por tu fidelidad. Dios necesita hallarte fiel. God needs to find you por faithful, eso te ha dado el Espíritu. Which is why he has given you the levanta Spirit. Tu mano, dile, Señor, ayúdame. Lift up your hand and say, Lord, Señor, help ayúdame. Lord, help me. Señor, ayúdame. Lord, help me. Ayúdame para mantenerme fiel. Lord, help me hasta so el último de mis días, Padre. Until the oh, purifícame que yo no me aparte de Father, tu mano, Señor. Me so that I do not, so that I do, so que that yo I do no abandone el camino de la salvación. That I do not abandon the path of salvation. Sosténme de tu mano, Padre. Hold me from your quiero hand. Estar listo para cuando Cristo venga. I want to be ready for y ser hallado digno and I am por found los méritos de Cristo by the merits para of ser Christ llevado a la eternidad. To be taken to eternity. ¿Sabe qué dice la palabra? You know what the word says? Que cuando el Hijo del Hombre venga, that when the Son of Man, of, hay una pregunta que se hace Dios. Que cuando el Hijo del Hombre venga, that when the Son of Man comes, dice, ¿hallará fe en la tierra? He says, will he find faith on earth? Asegúrate de tener la fe que te alcance hasta la venida de Cristo. Make sure to have the faith that will be enough until the coming of Jesus. Lucas 18, versículos 7 y 8. Luke 18, verses 7 to 8. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Este es un asunto de persistencia. This is a matter of persistence. La carrera de la fe es una carrera de persistencia. The race of faith is a race of persistence. No es al que más corra, it's not to the one that runs sino the al most, que se mantenga firme en la carrera. But the one that remains
firm in the race. Que nada te saque de carrera. That, no, that nothing takes porque you out en of this un abrir y cerrar de ojos. Because in an opening and closing Jesús of va eyes, venir. Jesus will come. Y debes estar listo para partir con and él. You need to be ready to go with him. Oramos o estamos hablando sobre orar por la inminente venida de Cristo. We're talking about praying for the imminent coming of Jesus. Nuestro cuarto principio. Our fourth principle. Oremos para que al regresar Jesús hayamos cumplido la gran comisión. Let's pray so that when Jesus comes back, we fulfilled the great commission. Para mí esto es trascendental. For me this is transcendental. Jesús nos dejó una comisión y es la de que prediquemos el evangelio. Jesus left us a task, a commission, and it's the one of us preaching the gospel. Y la deja como una comisión para todos. And he leaves it as a commission for all of us. No importa si tú tienes capacidades o no las tienes. It doesn't matter if you have capacities or if you don't. Ezequiel dijo, yo no sé hablar. Ezekiel said, I do not know how to speak. Y Dios le dijo, no diga porque donde yo le diga que vaya usted tiene que ir. And he said, do not say anything because wherever I tell you to go, you need to go. Entre otras cosas, Dios no nos está pidiendo resultados, nos está pidiendo obediencia. In other words, God is not asking for results, he's asking for obedience. Hay mucha gente que está pendiente de los resultados. There are many people that are only looking at the results. ¿Cómo hago crecer mi iglesia? How can I make my church grow? Y por hacer crecer la iglesia, hacen engordar su negocio. And for making the church grow, they make their business get bigger. No se trata de engordar la iglesia. It's not about making the church fatter. Se trata de hacerla crecer. It's about making it grow. El Señor añade los que han de ser salvos. The Lord adds those that la productividad es un problema de Él, no nuestro. Productivity is his problem, not ours. Ezequiel capítulo 33. Ezekiel chapter 33. Le leo rápidamente porque es bien poderoso lo que aquí dice. I'm going to read it very quickly because it's very powerful what he says. Leemos versículo 1 y 2 primero que todo. We're going to read verses 1 and 2 first of all. Vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiere por atalaya, paremos allí. Esta palabra es directa para nosotros y nuestro tiempo. This time is direct for us and our time. Está hablándole a una generación que ve en la tierra espada, es decir, muerte continua. He's talking about a generation that sees, otra vez papi. Estamos viviendo en una generación que vive espada, o sea, muerte continua. We're talking about a generation that lives in a sword, in which means a continuous death. En el tiempo donde hay muerte generalizada en la tierra. In the time when there is generalized death on earth. Antes de Dios levantar soluciones, levanta atalayas. Before God lifts up solutions, he lifts up atalayas. Atalayas. Wow. Mensajeros. Messengers. Ya voy a explicar qué es una atalaya. I'm going to explain what that word is. Dios ha hecho de ti y ha hecho de mí mensajeros para este tiempo. God has made of you and of me messengers for this time. Eso es lo que somos para un mundo en medio de la muerte y el dolor. That's what we are for a world in the midst of death and pain. Una atalaya era una torre construida muy alta. A watchtower was a tower that was built, which was very high. La hacían en una elevación que pudiese desde divisarse desde lo alto todo el territorio. They made it in a way in which you, once you were up there, you were able to have a look at the entire territory. Generalmente las torres construidas en grupo eran torres militares. Generally the towers that were built in groups were these military towers. Pero las atalayas no se construían en grupos. But watchtowers were not built in groups. Se construían torres solas y aisladas. They were built alone and isolated. Donde una persona pudiese divisar el panorama y avisar con una trompeta. Where a person could watch the whole panorama and notify with a trumpet. Es por eso que Dios en este tiempo levanta atalayas, hombres que aislados del mundo se metan a orar y a buscar la voluntad y la presencia de Dios. Which is why God in this time is lifting up men that rise up to seek and look for the presence of God. Dios nos constituye como intercesores. God is constituting us as intercessors. En medio de la mortandad que hay en la tierra. In the midst of the death there is on earth. Versículos 3 al 5. Verses 3 to 5. Escuche esto. Listen to this. El que viene venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada, o el virus si quiere ponerle ahí, lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él,
mas el que se apercibiere librará su vida. Escúchame. Listen, el primer caso que nos da Dios es este. The first case that God is giving us. El atalaya. The watchtower, el mensajero, the messenger, está hablando y dice, hay peligro. He's speaking and he says, este es el tiempo de arrepentirnos. This is the time for repentance. Este es el tiempo de volvernos a Dios. This is the time to turn to God. Y la gente a la que le predicas no oyes. And the people that you preach to, you don't hear. Tú les mandas el mensaje. You send to them the message. Les mandas el reto del evangelio cambia. You send them the challenge of the gospel. Y ellos changes. Se burlan de ti. And they mock you. Dios dice, vendrá la muerte. God says, death will come. Cuando esa persona perezca, when that person perishes, tendrá que pagar por toda su desobediencia. He will have to pay for, he or she will have to pay for all their disobedience. Pero el hecho de que tú hayas tocado la trompeta para esa persona, but the fact that you played the trumpet for that person, te libra a ti de culpa, liberates you from guilt, y de ser cómplice del diablo en la destrucción de esa persona, and from being an accomplice of the devil in the destruction. Eso es si nosotros hablamos y no nos oyen. That is if we speak and we're not heard. Pero el versículo 6 nos presenta otro panorama. Presents another panorama for us. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, viniendo la espada, hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Ahí puede decir conmigo, ayayay. There you can say with me, ouch, or ayayay. 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 Escucha, el segundo panorama que nos presenta el profeta es este. The second panorama that the prophet is presenting. Viene la muerte. This, death comes. Está el atalaya. The watchtower. Eso somos is there. Tú y yo. That's you and I. La espada y la muerte es el virus. The sword and the death is the virus. Y entonces nos callamos. And then we become quiet. No tenemos tiempo para hablar. We have no more time to speak. No soy bueno para hablar. I'm not good to speak. No tengo habilidad para predicar. I don't have the ability to preach. No voy a llamar a esa persona que el Espíritu Santo me está diciendo que I'm, lo llame. I'm not going to call that person that the Holy Spirit el Señor is calling. Me entiende. Is telling me to call. Dios sabe que no puedo. God knows that I can't. También yo sé lo que dice la Biblia. I also know what the Bible inexcusable says. Eres hombre quienquiera que seas. You are inexcusable man, whoever you may be. Si el atalaya no habla, dice la Biblia. If the watchtower does not speak, la says espada the Bible, vendrá y matará al pecador. The sword will come and will kill the sinner. El pecador será condenado no por mí, sino por su pecado. The sinner will be condemned not because of me, but because of their sin. Pero la sangre de ese pecador que no pudo escuchar será demandada del atalaya que enmudeció y no habló la verdad. But está complicado. One more time. Okay. Because it's important, I gotta translate. It's very important. Okay, el atalaya no predica. The watchtower, which is you and I, we don't preach. Y la persona muere en su pecado. And the person dies. Esa persona se condena por su propio pecado. That person is condemned because of their sin. Pero Dios llamará al atalaya. But God will call the watchtower. Y le demandará la sangre de aquel que murió en pecado y no recibió la voz de arrepentimiento que se le había dado. And will put the blood of the person that died on the watchtower because they did not receive the word that God demanded us to speak. Así que tú y yo estamos en el filo de la espada. So you and I are at the edge of the sword. Nosotros tenemos que definir qué vamos a hacer. We need to define what we're going to do. O nos mantenemos tranquilos en medio de la mortandad. Either we remain calm in the midst of death. Y nos hacemos culpables y cómplices de la muerte de la gente que está a nuestro lado. And we become guilty and accomplices of the death of the people that are around us. O decidimos predicar y que Dios nos tome en cuenta nuestra labor. Or we decide to preach and God to take into account our work. No podemos callar. We cannot be quiet. Un testigo que calla es un cómplice. A witness that is quiet is accomplice. Versículo 7. Verse 7 of Ezekiel 33. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestará de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Esto es delicado. This is very delicate.
Hay una obligación cuando tú recibes a Cristo. There's an obligation when you receive Jesus. Ese evangelio donde Dios tiene todas las obligaciones y nosotros los beneficios es un evangelio mentiroso. That gospel where God has all the obligations and we only have the benefits is not the gospel. Con Jesús tú tienes beneficios. With Jesus you have benefits. Pero tú adquieres obligaciones. But you acquire obligations. Él te manda a ser testigo y que hables. He calls you to be a witness. A tiempo y fuera de tiempo. In time and out of time. Sobre su venida. About his coming. Hemos hablado esta noche sobre la necesidad de orar por la inminente venida de Jesús. We have spoken now about the necessity of praying in regards to the imminent coming of Jesus. Primero, necesitamos orar por la salvación de los pecadores. First, we need to pray for the salvation of sinners. Segundo, para que sean levantados obreros y ministros aptos para este tiempo profético. Second, we need to pray so that ministers and workers that are fit for this time. Tercero, debemos orar para ser hallados fieles cuando el Señor venga. Third, we need to pray so that we are found faithful when the Lord comes. Y cuarto, debemos orar para cumplir la gran comisión y ser hallados fieles en nuestra labor. And fourth, we need to pray so that we fulfill that great commission and we are found Marcos, faithful in our work. Marcos, capítulo 13, versículo 32 al 37. Mark, chapter 13, verses 32 to 37. Dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos de su casa, dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Jesús va a volver. Jesus will come. Y va a pedirnos cuenta por todo lo que nos ha dado. And he will ask us what we did with everything that he gave us. Debemos ser una iglesia de oración. We need to be a church of prayer. De clamor. Of crying out. En este tiempo más que nunca. In this time more than ever. Orar para que Jesús venga. We need to pray so that Jesus comes. Que es orar para que todos los designios del cielo se cumplan sobre la tierra. Which is to pray so that all the signs that the Lord has are fulfilled over this earth. Algunos se llenarán de temor y qué va a pasar. Some will be filled with fear and will say, but what's going to happen? Do not worry. Jesús ya hizo provisión para su pueblo. Jesus already made provision for his people. Cuando en este mundo no se pueda vivir más. When we can no longer live in this world. En un abrir y cerrar de ojos. In an opening and closing of eyes. Al sonar de la trompeta. At the sound of the trumpets. Los muertos en Cristo resucitarán primero. The dead in Christ will y los que estemos vivos seremos arrebatados con Cristo en las nubes. And us who are alive will be lifted up with Jesus in the clouds. E iremos para estar con Él eternamente. And we will go to be with Him eternally. El Señor responde por todos aquellos que le son fieles. The Lord answers to all those that are faithful. Y nos va a librar del tiempo de tribulación que viene para la tierra. And He will liberate us from the time of tribulation that is coming to this earth. Ante esa seguridad que Él nos da. Before that reassurance that the Lord lo gives menos us. Que podemos hacer es predicar y predicar y predicar. The least that we can do is to preach and preach and lo preach. Lo menos que podemos hacer es velar y velar y velar. The least that we can do is to watch out and to watch lo out. Lo menos and to watch que out. Podemos hacer es orar y orar y orar. The least that we can do is pray, pray and pray. Termino en esta noche con unos versículos del libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículos 6 al 9. I finish tonight with the book of Revelations, chapter 19, verses 6 to 9. Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurado, o bendito, o dichosos, los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Dichosos los que tengamos participación en la boda del Cordero. Joyful the ones that have a participation in the
in the weddings, in the in the weddings of the Lamb. Yo quiero ser uno de ellos. I want to be one of them. Yo no quiero estar por fuera de esa fiesta. I don't want to be left out of that party. Yo quiero ser rescatado de un mundo que va de mal en peor. I want to be rescued from a world that is going from worse to worse. Y antes de irme con mi Cristo. And before I leave with my Christ. Yo quiero haber hecho la obra que él me dio por hacer. I want to have done the work that he left me to do. Quiero irme al cielo con resultados. I want to go to heaven with results. Quiero presentarme ante él y poder decirle. I want to present myself before him and be able to tell him. Seguramente no fui el mejor de tus siervos. Surely I wasn't the best of your servants. Pero lo intenté, Señor. But I tried it, Lord. Traté de hacerlo. I tried to do no me callé. I was not viví quiet. Santamente. I lived holy. Luché contra mis debilidades. I fought against my weaknesses. Y aquí estoy. And here I am. Y mi único deseo and my only desire es poder escuchar la voz de Jesús. Is to hear the voice of Jesus. Que me mire a los ojos y me diga. That looks at me, looks me in the eyes and says. Ven, buen siervo fiel. Come, O faithful and good servant. En lo poco has sido fiel. You were faithful in the en lo mucho te pondré. In the much I will entra en el gozo de tu Señor. Enter into the joy of your Lord. Cierra tus ojos. Close your eyes. Yo quiero que hagamos una oración de consagración al Señor. I want us to do a prayer of consecration to the Lord. Y de decisión de orar por la venida de Cristo. And of decision of praying for the coming of Christ. Porque hay mucha gente allá afuera que no está preparada. Because there are many people out there that are not prepared. Y a menos que los atalayas les digamos, ellos se van a perder. And unless us, the watchtowers, tell them, they will be lost. Eso incluye tu casa. That includes your home, tu familia, your family, tus seres queridos, your loved ones, tus vecinos, your neighbors, compañeros de trabajo, your coworkers, la gente que ves ocasionalmente en la calle, the people that you see occasionally todos, in the streets, sin everyone, importar la raza, without la cultura, thinking about race or culture, la religión, or religion, su poder económico, or their economical power, todos tendremos que comparecer ante Dios, we will all have to bow down to the God, y dar cuenta por nuestra soberbia o nuestra humildad. And be responsible for either our pride or our obedience. Cierra tus ojos allí donde estás. Close your eyes there where you are. Y repite conmigo esta oración. And repeat this prayer after me. Padre celestial. Heavenly Father. Delante de ti en esta noche. Before you tonight. Yo te pido que me perdones. I ask you to forgive me. Si no he sido un hijo fiel. If I have not been a faithful son. Si no he dado la medida de lo que tú esperas de mí. If you haven't given me the measure of what you wait for me. Si no te he correspondido a todo lo que tú has hecho por mí. If you haven't answered or haven't been corresponding to everything that you've done for me. Perdóname, Señor. Forgive me, Lord. Decido convertirme. I decide to convert. En un intercesor fiel. And to turn into a faithful intercessor. Que clama por la venida de Jesús. That cries out for the coming of Jesús, Jesus. Ven pronto. Lord, come ayúdanos quickly. A hacer tu obra. Help us to a salvar almas. Help us to save souls. Padre, que cada proyecto que saquemos en este ministerio, Father, every project that we come up with se convierta en pasión en los corazones. That it turns into passion in every heart. Para que gente sea salva, Padre. So that people are saved. Oh, Padre, salva almas. Father, save souls. Prepare el mundo para lo que viene. Prepare the world for what is coming. Para que seamos dignos de ser arrebatados del dolor que viene para la tierra. So that we can be worthy of being completely moved from the pain that is coming for this earth. Hazme un hombre fiel. Make me a faithful man. Para ti, Señor. For you, Lord. Y un intercesor constante. And a constant intercessor. Quiero que mi vida y mi oración. I want my life and my prayer. Determine la eternidad de muchas personas. To determine the eternity of many people. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Y amén. And amen. Gloria a Dios. Glory to God. Únete a todos los proyectos que tenemos y a los que hay en tu iglesia particularmente. Join to all the projects that we have and to the ones that are in your church particularly. En el caso nuestro estamos con el proyecto de hacer famoso el nombre de Jesús. In our case, we're with the project of making the name of Jesus famous. Graba tu video. Record your video. Un minuto, minuto y 30 segundos. A minute, minute and a half. Presenta a Jesús como Salvador. Present Jesus as a Savior. Nosotros te lo editamos. We'll edit it for you. Te lo devolvemos. We'll give it back to tú you. Tú lo pones en las redes sociales you'll con el hashtag el The Gospel Changes Challenge. The Gospel Changes Challenge. ¿O en español? El reto del Evangelio cambia.
Y tú lo vas a hacer. And you will do it. Lo vas a mandar por WhatsApp a tus amigos y familiares. You will send it through WhatsApp to your friends and your family members. No te avergüences de tu Salvador. Do not be ashamed of your Savior. Porque él dice que el que se avergüence de él, él se avergonzará de él mismo ante el Padre. Because he says that the one that is ashamed of him will be ashamed of himself before the Father. Envíe ese video. Send that video. Y ora para que Dios lo use. And praises that God uses it. Te aseguro. And I assure que al llegar al cielo, that when you come to heaven, te vas a llevar sorpresas. You will be surprised. Te encontrarás con gente que te agradecerá y te amará por la eternidad. You will find people that will thank you and will love you for eternity. Porque ese video el Espíritu Santo lo va a usar. Because that video the Holy Spirit will use it. Así que esperamos sus videos. Creo que ahí nos van a poner el correo y el WhatsApp donde puedes enviarlo. I think they're going to put there on the screen the email and the WhatsApp that you can send your video to. Y nosotros te lo devolveremos. And we'll give it back to you. Estamos terminando, don Pipe. We're finishing up. Okay, la cita es para mañana a las 6:30 de la mañana para nuestra oración de cada día. Tomorrow 6:30 a.m. for our prayer every day. No sé si tenemos de pronto, a ver si la producción nos ayuda y podemos terminar con uno de los videos del Evangelio Cambia. Me los tienen, ahorita los metemos. Quiero recordarles también nuestras obligaciones como iglesia en nuestros diezmos y ofrendas. I also want to remind you of our obligations as a church with our offerings and tithes. Usted puede ofrendar y diezmar a través de email transfer. You can give your offerings and tithes through your email transfer. Nuestro correo electrónico aparece en pantalla, donacion@maranatacanada.org. The email address to use is on the screen. Y también puede hacerlo a través de nuestra website, www.maranatacanada.org. You can also do it through our website, which is maranatacanada.org. .org. A través de PayPal. Through PayPal. Gracias por todo lo que usted hace en fidelidad para que nosotros podamos seguir haciendo la obra de Dios en excelencia. Thank you for everything that you do, for that faithfulness, so that we can continue doing the work of Jesus in excellence. Les amamos y le bendecimos. We love you and we bless you. La cita queda también para el próximo domingo. The appointment is also for next Sunday. El próximo domingo a las 11 de la mañana estaremos juntos para seguir con todo el proyecto de nuestra iglesia de edificación. Next Sunday at 11 a.m. to continue with the entire progress of edification in our church. Quiero aclarar que estamos retomando toda nuestra planeación del año. I want to clarify that we're coming back to the planification of the preachings. Porque for the ya no más nos va a ser la agenda del diablo con el coronavirus. Because the devil is not going to organize our agenda with the coronavirus. Necesitamos edificar un pueblo para que esté listo para lo que viene. We need to edify a people that are ready for what's coming. Así que el domingo 11 de la mañana. So Sunday 11 a.m. Les amo y les bendigo. I love you and I bless you. De parte de Angie reciban su saludo. From Angie I receive her hello. Oramos y trabajamos cada día con un grupo de gente para que usted pueda mantenerse fiel. We work and pray every day with a group of people so that you can remain faithful. La sangre de Cristo garantiza la victoria. The blood of Jesus guarantees the victory. Jesús es nuestro pastor. Jesus is our pastor. Es por eso que a nosotros nada nos falta. Which is why we lack nothing. Y si Él está con nosotros. And if He's with us. ¿Quién? Who? ¿Quién contra nosotros? Who can come against us? Les amamos y le bendecimos. We love and we bless. Feliz noche. Have a wonderful night. Hi, my name is Melina Quijano and I accept the Gospel Changes Challenge. Jesus died on the cross for all of us. He resurrected and now He's my Savior, my security and my strength. Jesus is more than a religion. He's beyond every country and every culture. Therefore, no matter where you are or where you come from, if you want, He can be your Savior as well. Today, I invite you to repeat after me this prayer. Lord Jesus, I ask you for forgive my sin. I accept you as my Savior and as my Lord. Please write my name in the book of life. In the name of Jesus, amen. Now you are a new person. Jesus is your Savior and you are part of God's family. We are the Gospel Changes Canada, because the virus doesn't touch my spirit and my soul is not in quarantine. Bye. Ser famoso en nombre de Jesús. Mi nombre es Samuel Don Quijano y hoy quiero contarles que Jesús para mí es mi amigo, mi Dios y el que me ha cuidado desde que nací. Por eso hoy te invito a que hagas esta oración de fe para que Él entre a tu corazón. Si quieres hacerlo, repite conmigo. Señor Jesús, me arrepiento de los pecados que he cometido hasta el día de hoy. Límpiame con tu sangre poderosa y ayúdame a no volverlo a cometer. Y también escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús, amén.
A partir de hoy tú eres una nueva persona, porque el virus no toca mi espíritu y mi alma no está en cuarentena. Somos el Evangelio Cambia Canadá. ¡Chao! Asumo el reto de hacer famoso el nombre de Jesús. Soy Natalia Quijano. Jesús para mí es más que una religión. Es mi Señor, es mi Salvador y es la razón de mi vida. Y es quien se ha encargado de demostrarme que Él es la única y verdadera fuente de amor, de fe, de mi fuerza para enfrentar cada circunstancia y cada reto que se me presenta. Jesús murió en una cruz para perdonar tus pecados, para llevar tus enfermedades, para limpiar las heridas de tu alma y llenar cada vacío de tu corazón. Si hoy quieres experimentar eso en tu vida, te invito a que repitas conmigo esta oración creyente. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te reconozco como mi único Señor y mi único Salvador. Y te pido que a partir de hoy me hagas una nueva persona. Te entrego mis cargas, mis enfermedades, mis preocupaciones y a cambio recibo tu paz, tu amor y tu salvación. En el nombre de Jesús, amén. Hoy ha empezado una transformación en tu vida y será para siempre. Porque el virus no toca mi espíritu y mi alma no está en cuarentena. Somos el Evangelio Cambia Canadá.